Okay, so let's see. Unfortunately, I mean, we are going to start, which is a very positive thing, but unfortunately, without the technology already fixed, meaning that we are not going to have the videos that we prepare, but much better than the videos, we have here the real people. The Roca brothers are here, so let's use this chance. So my name is Paloma Duran. I'm the director of the SDG Fund that was created in 2014 by UNDP on behalf of the UN system with an initial contribution from the government of Spain. Is the first mechanism really for the implementation, created for the implementation of the SDGs in this new agenda for development that was approved, as you know, last September by member states here in New York. So initially the fund decided to work in the three areas where member states already got a consensus in 2014, access to food, access to water and sanitation, and also inclusive economic growth, which are the three areas where we are working already, implementing 21 programs in 21 countries, and working with 14 UN agencies of the system. So I think that in this context, the SDG Fund decided, the steering committee approved, to work in two different tracks. One is the implementation of the joint programs with the different agencies of the system in order to promote the implementation of the SDGs, and the other one is advocacy. Advocacy also trying to engage all the stakeholders, including not only member states, but also private sector, also civil society, also international organizations. So in this setting, we decided just to invite the Roca brothers to be appointed as Goodwill Ambassadors of UNDP, especially because the main message that they are going to explain that, but the main message that we got from the work that they are doing is that food is not only a business, but is also a way to help many people, and also to go back to the society all the things that we are receiving from the society. So I think that this approach to work on food, especially, in the level where they are working, but at the same time, this commitment with people that are in need, or to help to improve the situation of many people that sometimes have the food, but they don't have the tools to ensure how to use it in the best way, I think that it's really important to have the Roca brothers with us in order to really to improve the situation in this particular area. So thank you to the three of the Roca brothers that we have here today for the effort also to stay with us after the ceremony of the appointment that was this morning. Also, thank you to Mitchell Davis that will moderate the session. Thank you to all the UN agencies that are here present and are ready to share some of the views about the joint programs that we are implementing with them in the field. Thank you to the Ambassador of Peru, who is also to talk on behalf of the member states really that are implementing some of the programs related to food, in this particular case in Quinoa. With us. Thank you to all the friends that are here to share with us this time, and also mainly also thank you to the SDGF team, especially to Raul, that really did an incredible job in order to make this event possible. So before to start, the brothers wanted to share with you the statement that they read this morning during the ceremony for the appointment of the Roca brothers as Goodwill Ambassadors. So I'm going to give the floor to Josep. Thank you. Muchas gracias por dedicarnos vuestro tiempo, una parte de vuestro tiempo, esto que es tan preciado y que es tan difícil de que la gente regale para este tiempo con nosotros. Nuestro acto es voluntario, nace de la voluntad de los tres. Nos ofrecemos libremente al servicio de Naciones Unidas
y podemos mostrar que nuestro compromiso es vocacional, como lo también es la formación. Venimos de una familia que viene de un lugar humilde. Las memorias de nuestra infancia saben a inmigración, a pobreza y a discriminación. Y el bar de nuestros padres ha sido una lección de generosidad, de hospitalidad y de solidaridad. Nuestra juventud emanaba olores de calderos, cazuelas y ollas humeantes de recetas tótem. Allí vivimos la comida como algo esencial de nuestra vida. La cocina siempre fue como el gobierno de la casa. La comida ha sido en nuestra vida sustento, entretenimiento, diálogo, creatividad, emoción y memoria de nuestros antepasados. Decía el famoso escritor gerundense Josep Pla, somos lo que comemos. Con los años de experiencia y viajes nos hemos dado cuenta de que en la forma en la que las personas vivimos la comida, cómo cocinamos los alimentos y cómo mantenemos las tradiciones culinarias, tiene consecuencias directas en áreas fundamentales de la vida. Lo que comemos afecta a nuestra salud, afecta a nuestra economía y afecta a nuestro planeta. Cuando descubrimos que Naciones Unidas iniciaba una nueva era en la cooperación al desarrollo con los nuevos objetivos para el desarrollo sostenible, vimos claramente la gran oportunidad de esta ambiciosa propuesta. Entender la comida desde tres perspectivas del desarrollo sostenible, social, económico, ambiental. Nos ayuda a entender muchos de los desafíos que hemos encontrado en nuestro viaje culinario por el mundo. Esperamos que lo que hemos aprendido en nuestro viaje culinario pueda contribuir a la labor que viene realizando el Fondo en materia de acceso a la alimentación, nutrición y creación de oportunidades de empleo ya en 21 países. Vivimos el momento extraordinario de la cocina. Representa países, identidades, culturas, promoción, expansión, muestra territorio. Es una oportunidad que desde nuestra faceta de cocineros debemos aprovechar. Adoptar desde la cocina un código ético responsable y retornar a la sociedad lo que la sociedad nos da. La cocina tiene claro este cometido de cocinar con conciencia. Sabemos que el papel que nos toca vivir en la cocina es capcioso. El colectivo de cocineros lo está llevando con gran honestidad. Se expande el horizonte ético de la gastronomía, desde el punto focal de la luz del reconocimiento hacia el punto fecal de la hambruna y las necesidades más básicas. En esta aventura solidaria que iniciamos con Naciones Unidas nos sentimos embajadores también de todos los cocineros. Estamos orgullosos de ser nombrados como los primeros embajadores de buena voluntad del PNUD, nombrados tras el inicio de la nueva Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Lucharemos, cocinaremos con alma, guiados por el corazón y apoyados en el ingenio para guiar el trabajo hacia la erradicación del hambre, del desempleo, de la desigualdad y el cambio climático. Convencidos de poner nuestra atención, porque allí donde está nuestra atención está nuestra vida. Focalizaremos la atención en los proyectos, allí también estará nuestra vida. Aportaremos creatividad, compromiso, honestidad, responsabilidad, sinceridad, respeto, compañerismo, tolerancia, aprendizaje, superación y solidaridad. Sabemos que la mejor inversión es cuidar. Y aprenderemos a disfrutar de la presión y el compromiso adquirido. Viviremos la presión del nombramiento como una oportunidad. Asumiremos el reto con ética y con autenticidad. Debemos realzar los valores y principios auténticos para un futuro sostenible. Darnos cuenta de que, una vez satisfechas las necesidades básicas, el desarrollo humano se refiere primordialmente a ser más, no a tener más. Caminamos hacia un mundo postmaterialista, despertando el interés por los bienes intangibles. Nuestra economía insostenible genera desigualdades sociales y cambio climático. Como decía Daniel Goleman, pronto pasaremos del cuanto más barato mejor del siglo XX a valores más propios de una sociedad despierta. Cuanto más sostenible mejor, cuanto más sano mejor, cuanto más humano mejor. Una inteligencia hemoecológica, la inteligencia. Hoy nos afecta lo que sucede en lugares lejanos y nuestras acciones también tienen repercusiones globales. Ahí no escatimaremos esfuerzos para expandir el horizonte ético que nos marcamos. Queremos ser activos y promotores del cambio de rumbo que necesita nuestra sociedad. La investigación culinaria al servicio de la pobreza. La razón al servicio de la intuición. Aquello calculable por lo creativo. El poder al servicio del amor. El tener al servicio del ser.
Nos preocupa mucho la pérdida de biodiversidad alimentaria en el mundo, el abandono de cultivos autóctonos y el olvido de tradiciones culinarias porque generan pobreza y exclusión. En 1996, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, dentro de las llamadas conferencias de la ICIP sobre recursos fitogenéticos, identificó la introducción de nuevas variedades de cultivo como la causa más importante de esa pérdida masiva de diversidad de especies y semillas nativas. Pero la diversidad se ve sometida al ataque no solo de los monocultivos, sino también de los monopolios. La agricultura industrial promueve el uso de los monocultivos por su necesidad de mantener un control centralizado sobre la producción y la distribución de los alimentos. Así es como los monocultivos y los monopolios empresariales se refuerzan mutuamente, de manera codiciosa y peligrosa para el equilibrio sostenible. Nosotros, desde la cocina de la diversidad, defenderemos la conservación de semillas antiguas y lucharemos para que los monopolios sobre las semillas y los sistemas de alimentos industrializados no proliferen impunemente. Quizás sea una quimera, pero no nos arrebatarán este sueño. La industria alimentaria, desde su producción a su distribución, consumo y conservación, no debe ser una amenaza a la sostenibilidad, sino una fuente de desarrollo sostenible. En los últimos 50 años, no se ha hecho bien la manera de producir, procesar y distribuir los alimentos. La mecanización de la agricultura, creciente dependencia de las aportaciones externas, fertilizantes, pesticidas, plásticos, energía sintética. La naturaleza no conoce el concepto de residuo. Solo los humanos somos capaces de producir cosas que nadie quiere. El aumento enorme de comida altamente procesada y empaquetada, globalización de la industria alimentaria, liderazgo de ventas de los supermercados en el detrimento de las tiendas y mercados. La agricultura representa la principal fuente de empleo en gran parte del mundo. Existen técnicas tradicionales de conservación de comida, accesibles, económicas, simples, que pueden reducir sustancialmente el desperdicio de los alimentos. Aportaremos nuestra experiencia y la de nuestro equipo a este desafío. El mundo de la cocina es hoy un mundo que seduce. Intentaremos acercar esa visión de imagen valorada para atraer a los más jóvenes. Si se sienten atraídos por la comida, conocerán los alimentos de su entorno y aprenderán a cocinarlos. En los próximos años queremos aportar nuestro grano de arena junto a Naciones Unidas y sus socios a través de programas de capacitación culinaria, estableciendo una red de centros de formación destinados a inyectar dinamismo, inclusión y sostenibilidad en la industria alimentaria, participando en iniciativas de promoción de concienciación ambiental, reduciendo los residuos de cultivos e intentando mejorar las condiciones de mercado para agricultores y pequeñas empresas agrícolas, y sobre todo aprendiendo, escuchando y compartiendo prácticas sostenibles en todo el mundo, reivindicando la democracia de la tierra, que frente a un mundo de codicia, desigualdad y consumo excesivo, globaliza la compasión, la justicia y la sostenibilidad. Sabremos encontrar tiempo, dedicarnos a los otros, pensar en los otros, reconducir vidas discretamente. Despertaremos sinergias en mercados poco rentables de países olvidados. Intentaremos que la incertidumbre respire calma. Seremos ayuda para cambiar el rumbo de los problemas alimentarios. Queremos contagiar coraje y optimismo, provocar ternura y bienestar. No lo haremos solos. Lo haremos con el apoyo de nuestra familia y con el compromiso de nuestro equipo maravilloso del Sede Can Roca. Todo lo que realizaremos será también una fuente de dar sentido al éxito de nuestro restaurante. El mandato del objetivo del desarrollo sostenible es claro. No podemos dejar a nadie sin acceso a comida sana, nutritiva y que contribuya a crear prosperidad. Tenemos que conseguir una cadena alimentaria ambientalmente sostenible, socialmente justa y económicamente inclusiva, que garantice el acceso a la alimentación para todas las personas. Ayudaremos a luchar por los derechos de la gente necesitada. Defenderemos la verdadera democracia ecológica y la justicia ambiental. El objetivo para los próximos 30 años debe estar en construir y cocinar para una sociedad más igualitaria. Dice la activista ecofeminista Vandana Shiva, de las semillas
que salvarlas es nuestro deber y compartirlas nuestra cultura. A partir de hoy, sembraremos en nosotros semillas de responsabilidad, de conciencia ecológica y de compromiso con la igualdad y con los objetivos del desarrollo sostenible, sabiendo que la mejor medicina son los alimentos y que el derecho a comer es el derecho a la vida. Quería finalizar este speech, ahora dejaré a mis hermanos, con un pequeño escrito que intenta simbolizar esta parte apasionada y también de entregar el alma a este proyecto. Ver es percibir alguna cosa con los ojos y mirar es dirigir la vista a un objeto. Ver es algo natural. A mirar se aprende. Allí, en el país del olvido, donde la negrura y la pobreza es certeza, hay gente que ni la ve ni la mira. Delante de mí, miro y admiro ojos bondadosos, protectores de miradas brumosas, que viven bajo el trazo de pestañas de ojos llenos de malura, hambruna y densa rabia. Mercados poco rentables, mercados de pacientes olvidados, donde el SIDA, ébola y meningitis matan, pero también las desigualdades. Si en África y en el mundo del olvido alguien cierra los ojos, no es para abrir la puerta de los recuerdos. Ojos apagados para siempre. Asumimos el reto con estímulo generoso para que algunos abran la mirada hacia nuevas y mejores albas. Allí, los ojos son patrias de lágrimas, vergüenza de países desarrollados, mala conciencia, espejos del mundo, a un mundo que a menudo es patético. Este mundo en el que nosotros vivimos, donde una persona de cada 9 padece hambre. Hoy, a partir de aquí, aligeramos el lastre de convivencia con la injusticia y la desigualdad. Gracias. Asumimos el nombramiento de hoy con responsabilidad y sobre todo con agradecimiento. Paloma, y el fondo SDGF que nos permite poder aportar nuestro trabajo, nuestro quehacer y nuestro saber a causas solidarias. Queríamos explicaros qué es lo que hacemos, en el Celler de Can Roca y cómo es nuestra casa. Nuestro restaurante está en Girona, una pequeña ciudad al norte de Cataluña, y en un barrio obrero donde allí empezaron nuestros padres y allí nosotros empezamos nuestra andadura. Hace 30 años ya que abrimos el Celler de Can Roca, un proyecto con la idea de convertir nuestra pasión en nuestra profesión, en la que tres hermanos trabajamos juntos intentando hacerlo mejor cada día, ¿no? Últimamente hemos recibido reconocimientos importantes y estos reconocimientos son los que nos dan fuerza para poder ponerlos al servicio de la sociedad. Intentar con nuestro quehacer diario, con nuestra actividad cotidiana, con todas las cosas que hacemos en el restaurante, poder servir de ejemplo y poder servir de inspiración para nuestros colegas. Todo lo que hoy es la gastronomía puede revertir
de alguna forma en acciones solidarias. Es por esto que nos proponemos comenzar proyectos para promover la sostenibilidad. Evidentemente, es un reto importante y lo que pretendemos es ser escuchados y poder, de alguna manera, como decía, influenciar, generar magnetismo y contagiar de esta ilusión a mucha más gente, a muchos más colegas. Intentar con esto generar una conciencia sensible con la sostenibilidad y con la ecología. Dentro del planteamiento de creatividad transversal que tenemos en nuestro restaurante hay una parte que hemos querido comprender mejor y es que en solo una generación nosotros y nuestra familia hemos perdido el contacto con la tierra real. Nuestra madre sabía de las plantas, de las hierbas que nuestro botánico nos traía a casa. Un día Jordi y el botánico hablaban en la cocina de nuestra madre y el botánico trajo plantas y le estaba explicando a Jordi lo que había traído, plantas silvestres recolectadas en nuestro entorno próximo. Y nuestra madre se interpuso y empezó a nombrar las plantas que había en esa mesa de su cocina. Y Jordi le dijo, mamá, ¿cómo es que conoces tanto de plantas? Y ella le dijo, hijo, cuando yo era pequeña no tenía con qué comer y teníamos que ir al bosque a buscar brotes, plantas y frutas silvestres porque era lo único que podíamos comer. En una generación, la generación industrial y postindustrial, hemos perdido el contacto con la tierra. Y nosotros, que nos dicen que somos muy guapos en el mundo hoy, queremos evidenciar nuestra ignorancia y nuestro desconocimiento. Desde hace 5 años tenemos un proyecto a cabo que se llama Tierra Animada y es un proyecto que intenta redescubrir las especies, plantas, hojas, raíces, flores de nuestro entorno próximo. Hemos recuperado más de 400 plantas locales autóctonas que están en el restaurante en el día a día. Y también hemos recuperado, en este caso, el conocimiento de las variedades invasoras que estaban reduciendo la diversidad de nuestro territorio. Estamos comiendo esas variedades, esas plantas invasoras, y estamos educando a que se coman esas variedades invasoras de nuestro entorno próximo. Es un trabajo en el que hay aquí 400 fichas que compartimos con nuestro equipo de cocina y sala para poder comprender mejor nuestro entorno. Son fichas en las que hay definición, pero también descripción gustativa de esas plantas para este proyecto. También este Tierra Animada ha intentado contar la riqueza de nuestro paisaje. Si Girona es gastronómica y es importante, es porque tiene un ecosistema muy diverso y muy rico, en el que del litoral, planura, zona montañosa y alta montaña, tenemos la capacidad de llegar a tener distintos micromundos de una flora que florece durante todo el año. En nuestro restaurante ya no solo hay cocineros, también hay bioquímica, biólogo, botánico, ingeniero agrónomo, enólogo. En definitiva, este proyecto Tierra Animada es el inicio. También ahora estamos desarrollando un proyecto que llamamos Espíritu Roca, que es recuperar la alquimia, el proceso de alquimia que probablemente es desaprender de la destilación industrial y también acercar a los aceites esenciales, a los aceites, a los elementos positivos, a los perfumes, a los absolutos aromáticos,
En definitiva, sacar el alma al paisaje. Primero reconocer el paisaje y luego sacar el alma al paisaje. Pero esto no es solo lo que estamos haciendo, también lo que veis ahora aquí en imagen es la Masía. Es un lugar donde tenemos un huerto urbano orgánico, sí, justo delante del restaurante. Es un espacio que nos sirve para comprender que es imposible tener todo de nuestro huerto. Pero comprender, en este caso, por ejemplo, estamos haciendo ahora un plato que se llama calçots, que es como una cebolla tierna, muy típica en Cataluña. Bien, pues hemos podido plantar 7.000 calçots, no más. Entonces hay un momento en que no llegas a poder tener todo lo que te gustaría para el restaurante, pero sí sensibilidad a la sostenibilidad, comprensión de los ciclos y también comprensión de la dificultad de los agricultores. Cuando, por ejemplo, hace 2 años se helaron todos los guisantes y las habas y no tuvimos cosecha. Tenemos también un espacio de invernadero donde queremos acercarnos a comprender mejor posibilidades de hacer gérmenes germinados. Y también aquí veis una plantación de peras. Esto es una fundación que está a 1 kilómetro de nuestro restaurante, donde somos patrones de una fundación de reinserción social a partir de productos agrícolas, donde también estamos trabajando con una idea de desarrollar todo lo que representa diversidad y, en definitiva, también un acercamiento a poder incluir nuevos productos que estaban en el bosque y hacer como un efecto de banco, de diversidad silvestre vinculada aquí. Innovar desde nuestras raíces y, en definitiva, haciendo un homenaje a esta tierra, que aquí veis con esa incidencia de que la R con 3 potas de nuestro logo pues profundiza en raíz, ¿no? Nos sentimos próximos a ese efecto rural. Y podría hablar mucho más, en todo caso, dejaros también que aquí, en esta parte de detrás, tengo como unas botas de vino que contienen unos recipientes donde guardamos el agua de la lluvia, que es con la que regamos el jardín de hierbas aromáticas. También que dentro de lo que representa el servicio del agua en nuestra casa, es agua que viene directamente del grifo y que trabajamos con unos filtros que dejan pasar los oligoelementos positivos, pero que evita en este caso el paso de cloruros, sulfatos y fosfatos. Y seguimos con un concepto también de poder hacer un reciclaje. En este caso, en el restaurante tenemos la suerte, la gente nos bebe bien, la gente tenemos una media de estancia de unas 4 horas, 3 y media, 4 horas. Es mucho tiempo que nos regala la gente, lo sabemos, pero ese tiempo también nos permite que podemos ofrecer vino. Y es verdad que la tendencia cada vez más para nosotros es de vinos de conciencia ecológica, biológica y sobre todo biodinámica, y también con reducción de los sulfitos, cada vez con más aportación en la carta de nuestro restaurante y en la propuesta de nuestros menús. Pero más allá de este concepto, que daríamos mucho para hablar aquí, lo que os quería enseñar es que hemos instaurado un proyecto para reciclar, un proyecto que llamamos Roca Corva, de reciclar, reducir, reutilizar, en este caso el vidrio, las botellas de vino que gastamos cada día y convertirlas en objetos de decoración, en objetos que son platos, en objetos que, en definitiva, tienen que ver con reciclaje y creatividad y aprovechar la imaginación. Pero no solo esto, sino también incidir en la juventud, en la infancia, haciendo un cómic que intenta pues acercar esa idea de reciclar que desde pequeños podemos llevar a cabo. Es un libro que está pensado para niños de 6 a 11 años y que se va a repartir, este está a punto de salir de imprenta, que se va a repartir en las escuelas y en las bibliotecas importantes de las escuelas, en definitiva, para toda España de momento. Uno de los aspectos importantes para nosotros también es poder transferir conocimiento, es una responsabilidad que tenemos como cocineros y como restaurante, y como parte de una comunidad, ¿no? Entonces, estamos en contacto con varias universidades con las que tenemos diferentes tipos de colaboraciones. Damos cada año un curso de ciencia y cocina en Harvard. Acabamos de poner en marcha un MOOC, un curso
masivo, abierto, en línea y gratuito, sobre técnicas de cocina al vacío. Participamos en el Consejo Asesor del Basque Culinary Center, estamos poniendo en marcha proyectos de centros de innovación con universidades en Cataluña, en Girona. Y cuando viajamos por el mundo, últimamente lo hacemos a menudo, es algo que nos gusta y que creemos que es una buena fuente de inspiración, pero también es una buena fuente de aprendizaje. Poder ir a otras cocinas, a otros países, a otros lugares y aprender, pero también, en la medida de lo posible, enseñar. Así que siempre que vamos a algún país intentamos ponernos en contacto con escuelas de cocina y poder explicar lo que hacemos en el Salle de Can Roca, compartir nuestras técnicas, nuestro conocimiento. Estas imágenes que veis son de la primera gira que hicimos hace ya 3 años. Empezamos con un proyecto gracias a BBVA que nos permite mover a todo nuestro equipo, cerrar durante 5 semanas el restaurante y mover a todo nuestro equipo viajando por diferentes lugares del mundo, diferentes ciudades. Aquí hay, en esta imagen hay fotos tomadas con alumnos en Monterrey, en DF, en Lima, en Bogotá. En cada una de estas ciudades el Salle de Can Roca se estableció durante 1 semana y allí cocinábamos, aprendíamos, compartíamos conocimiento, poníamos en valor a pequeños productores que nos proporcionaban sus productos para cocinar. En definitiva, es una actividad ligada a nosotros desde hace mucho tiempo, este compromiso con la formación. Los 3 somos alumnos de una escuela de hostelería que está en Girona y a la que hemos después participado también como profesores durante mucho tiempo. Ahora hay unas imágenes de la primera gira que hicimos que cuenta un poco esta aventura, un viaje de un restaurante que se mueve con ganas de buscar inspiración, de compartir conocimiento, de crear equipo, de mejorar la relación entre un equipo, de agradecer a un equipo que está al máximo nivel trabajando todo el año, viene con nosotros durante estas 5 semanas para vivir una experiencia profesional y personal muy importante y también una forma de compartir, como decía, conocimiento. Bueno, más acciones concretas que vamos haciendo desde hace un tiempo. Colaboramos en todo tipo de acciones solidarias. Por ejemplo, esta es una creación de un libro hecho conjuntamente con los hermanos Gasol, Marc y Pau Gasol, conocidísimos aquí, jugadores célebres de la NBA, con los que compartimos pues, esa inquietud por la salud, por la formación, por incentivar a los más jóvenes pues, un estilo de vida saludable. Con los cuales hemos creado un libro a modo de cómic, un libro para niños pequeños de 3 a 7 años, en el que pues, se cuenta una historia en la que la comida, la buena alimentación y el deporte son primordiales, ¿no? Acciones, aquí estamos en la presentación de este libro con Pau, sobre todo divulgar en los más pequeños, sabiendo que somos prescriptores y que nos miran con cierta fascinación, pues a promover un estilo de vida saludable, a hablar de los productos que hay que comer, crear una buena dieta
que sean, en definitiva, pues en pro de la salud, ¿no? La responsabilidad social que os comentaba ha repercutido en muchas más acciones. Por ejemplo, Joan colaboró en una fundación que se llama Gastromotiva en Brasil, donde se vincula a chicos de exclusión social, en la que aportemos fondos a través de cenas hechas ahí, recogidas de alimentos en nuestra ciudad para los más desfavorecidos, con Caritas. Joan haciendo promoción y dando nuestra cara y nuestra imagen para promover esa capacidad de sacar la solidaridad que llevamos todos dentro, ¿no? A mí me tocó estar en Nepal justo 2 semanas antes del terremoto. Acompañé una expedición que intentaba hacer un 8000, en el que yo hacía de chef, yo cocinaba para esa expedición, para llevar la comida pensada para atacar la cima. Y al volver, pues nos encontramos que había pasado una desgracia sin precedentes, ¿no? Y creamos un fondo con BBVA para recaptar dinero y mandarlo para Nepal, para un poco ayudar en lo que se pudiera en ese escenario que aún es. Aquí tenemos pues otras acciones, por ejemplo, Acción contra el Hambre, dando una parte de la facturación en el restaurante para apoyar iniciativas que en definitiva son para la solidaridad. Y aquí nos veis mojándonos hasta arriba en una pecera donde habían 12 tiburones en un acto mediático para también recaptar medios para en ese caso Médicos Sin Fronteras, ¿no? También cocinamos en centros sociales de gente sin techo en contadas veces para promover una conciencia y también tradición que una vez al mes vaya un cocinero conocido a cocinar en cada lugar, ¿no? Aquí seguimos. Pero en definitiva, la idea es poder poner a la gastronomía en un foco más amplio, entenderla de una forma holística, en que los cocineros asumamos ese papel y le demos a la cocina y a todo el entorno de la cocina la importancia que merece y sobre todo la importancia que puede ejercer para ayudar a cambiar cosas, ¿no? Un cambio es posible, cocinémoslo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres por todo lo que nos habéis contado. Como se ha cambiado un poquito el formato del evento con respecto a lo que habíamos pensado, si os parece lo que vamos a hacer, voy a presentar a la persona que iba a moderar todo esto, a Michelle Davis, y él dará la palabra primero a las agencias y al embajador del Perú para que hagan una brevísima intervención para poder tener al menos un margen de tiempo para preguntas y respuestas. Michelle Davis is the Executive Vice President of James Beard Foundation, a cookbook author, a journalist, and a scholar with a PhD in food studies from NYU. David was instrumental in creating the Beard Foundation's annual thought leadership conference on food and sustainability, and the Chef's Boot Camp for Policy and Change. David is recently back from Milan, where he was the chief creative officer of the USA Pavilion at Expo Milano 2015, for which he created 6 months of programming about American food
agriculture and global food security. So, Michel, thank you. And thank you, and thank you all for the honor of being here. It's a pleasure to hear such enlightened conversation coming from chefs. I don't think that James Beard 50 years ago could have imagined the role that chefs would play today when he was thinking about what American food or American gastronomy might be, let alone what global food and the role of chefs in a global space could be. I'd ask you, you have received, I believe, some green cards, and we're going to ask for questions that you can write and we'll collect. In English or in Spanish would be helpful, or French or Italian might work also. I'll just say a few things in listening to this wonderful expression of the Roca brothers' approach to food. What struck me was the paradoxes, let's say, or the continuum between so many things that we take for granted when we think about food, food being, in many ways this ultimate nexus of society and culture, of economics and business, and of environment and nature, let's say. And when you're thinking of your questions, which I hope you'll ask because you don't get the opportunity very often to speak with these folks, and you've heard why you want to talk to them. We heard earlier it's 11 months to get a reservation at the restaurant, so this is much, much more expeditious. But I think about these relationships of some of the themes that they spoke about, whether we're talking about a continuum between technology and tradition and the relationship that those two things play. We heard about ancient seeds and a return to traditional cultures, but we also are aware of the way technology has influenced the food that we eat, the way we produce food, even the way chefs cook food in their kitchens, especially in Spain, but all around the world. I would think about the relationship between hunger and gastronomy, the idea that just because food is sustenance at the lowest level of hierarchy of needs, to use Maslow, that does not preclude the need for taste, for flavor. We heard stories earlier from FAO representatives talking about local rations for refugees and migrants and their need to personalize them, to add the culture and flavor back into those rations, because we are, of course, all beings who eat and therefore create culture around our food. The natural conversation, I think, tends from global to local, whether we are talking about a restaurant that focuses on food within outside its back door, or, as we heard today, a perspective that ties cultures around the world together, whether on a plate or on a menu, or even in the perspective of how they train their chefs. And I applaud you for navigating that relationship between those two positions, the global and the local. I think it was interesting to hear of the role of chef, not just as practitioner, but also as professor, teaching these values, to go from cheaper is better to healthier is better, to more environmentally sustainable is better, is not an easy leap to make from someone out of cooking school, someone even eating in a restaurant who needs to find a way to put that together. The most complicated, and I would put this question to you guys while you write the questions for us, I think, is the relationship between equality and balance, which are so important to sustainability and to food access and some food justice issues we know exist pervasively in the world, and the role that a restaurant at the top of the world, literally the best restaurant in the world, not a thing that many people can claim to ever have created, but what this relationship between equality and access is to inequality and imbalance and inequities, and how to bridge those two things. Finally, people used to go to restaurants to forget about all of the problems of the world. We live in a different time where perhaps we're too connected, we can't forget those problems. But now we come to restaurants not just to not forget, let's say, but to consume those problems, to actually be educated by you, to be these representations of problems. And even to the personal, I used to not go to a Michelin 3-star restaurant to eat healthfully. I used to go to forget about health and eat whatever you put in front of me, and I'm sure whatever you put in front of me is both healthy and delicious. But there's a shift happening in the culture, and you said it so well, I think, that we're moving into a post-material world. And so I would ask you a first question, and anyone can take this. Where is food, which is the most material thing, the most primal, this is what makes us human, alive thing, as you said, where does food fit in this post-material world, and how do we make that that not just sustainable, but delicious from the perspective of the greatest restaurant in the world? An easy one. Sorry, we need to stop. Bien, es verdad que
que hay un concepto de importancia materialista cuando hablamos de ingredientes, pero también es verdad que hay un código ético, un concepto de autenticidad, de defender la diversidad, que tiene que ver con el valor de los intangibles, que añade esa parte inmaterial a un concepto material, ¿no? Esta parte del cuidar, de cuidar a los productores, de escuchar a los productores, de sentirnos cercanos a esas originalidades, de saber comprender también esa dificultad en los cultivos, que puede ser incluso un poco más cara. Comprender todo esto tiene que ver con conceptos inmateriales. El posmaterialismo es una evidencia. Para nosotros, la evidencia de la gastronomía de hoy tiene que ver con la revolución, que ya no es tecnológica ni incluso de ingredientes, sino de emociones, de buscar esa parte. Antes intentaba simbolizarlo con la idea del ser más que el tener, ¿no? Este mundo posmaterialista se fija directamente en ese respeto a los agricultores, a los productos, a esas originalidades, pudiéndolo contar, pudiéndolo utilizar con respeto, con admiración y con sentido de pertinencia a una tierra concreta. Thank you. And I think that idea of focusing on products and their production as much as the consumption and the culture around them leads us perfectly into an introduction of one of our first distinguished speakers while we gather your questions. The ambassador of Peru, if you would please, honorable ambassador. Muchas gracias. En primer lugar, para felicitar al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y al Fondo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por esta magnífica idea que han tenido de nombrar a los hermanos Roca como embajadores de buena voluntad para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Creo que es una manera extraordinaria de empezar el año, porque después de varios años de negociaciones acá para aprobar los objetivos, ahora estamos en el periodo de implementación, y para esto es muy importante que el mundo conozca los objetivos, los internalice y los implemente. Y para eso, qué mejor idea que haber escogido el tema de la gastronomía, algo muy cercano, y la alimentación, la cocina, como querramos llamarla, que todos, para nosotros es muy importante, y veamos a través de ella cómo se une el tema ambiental, como ustedes han dicho, el tema social y el tema económico. Así que, en primer lugar, mis felicitaciones por esta magnífica idea. En segundo lugar, decirles que en el caso del Perú nos sentimos muy identificados con el trabajo que los hermanos Roca realizan, porque, como ustedes saben, el Perú vive en estos momentos una revolución gastronómica, lo llamamos un boom gastronómico, que en base a la cultura que tenemos, la biodiversidad, estamos desarrollando una cocina muy importante que está siendo cada vez más conocida en el mundo. Eso permite un impacto económico, el elemento cultural ha permitido que exportemos una serie de productos y que ahora contribuyamos a la sostenibilidad alimentaria en el mundo con varios productos, así como lo fue en un momento la papa, que vino también del área altoandina. Ahora hemos contribuido con la quinoa, junto con Bolivia. Y ahí es un elemento muy importante que tiene que ver con esta discusión. ¿Cómo hacer para que estos cultivos, estos alimentos, también contribuyan con los productores? La quinoa es cultivada en las áreas más pobres del Perú, son las comunidades altoandinas, y las agricultoras son principalmente mujeres en situación difícil. Gracias a los SDGs, al SDG Fund, tenemos un proyecto que va a ayudar para que estos beneficios no se queden en pocas manos, sino que impacten directamente en las mujeres agricultoras de las zonas altoandinas del Perú. Por eso queríamos agradecer mucho al SDG Fund y a los hermanos Roca por su compromiso con una gastronomía o una cocina sostenible. Y cuenten con el Perú para seguir trabajando en este tema. Muchas gracias. Thank you, Ambassador. And forgive me, Honorable Ambassador Gustavo Meza Cuadro Velasquez, the permanent representative of Peru. Forgive me for the lack of introduction. Next, I'd like to call on Marianne Kovacs, Senior Liaison Officer for the FAO, on behalf of the FAO, the World Food Programme, and IFAD. Yes, thank you, Mr. Moderator. As you already mentioned, today I am speaking on behalf of FAO, IFAD, and World Food Programme.
As you might all know, we are partners in promoting food security, nutrition, and sustainable agriculture for all. And of course, we are partners of the SDG Fund, participating individually or together in 14 out of the 20 SDG Fund joint programs in implementation. Working together and with partners such as the Roca Brothers chefs, we can realize the vision of a world free from hunger and malnutrition, set out by the UN Secretary General in his Zero Hunger Challenge, and fulfill the commitment of the 2030 Development Agenda to leave no one behind. Food is necessary for life and part of our heritage. The work of chefs like the Roca Brothers highlights this personal relationship with food that recalls where we grew up and the diverse foods that we ate. We must rekindle our personal relationship with food, diversify our diets, shift to more sustainable and diverse food systems, preserve biodiversity, and increase food security and nutrition by rediscovering minor crops and neglected or underutilized species. Let me give you an example of how we can do this, an example that those gathered here today helped make happen, quinoa. And of course, the ambassador sitting next to me already spoke about it in a very passionate way. And the 2013 International Year of Quinoa introduced the world a crop with great nutritional value and environmental adaptability that was virtually unknown outside of food countries. In cases such as quinoa, recovering these crops also recognizes the contribution of rural and indigenous populations to sustainable development. It can also promote improved food security and nutrition and create income-generating opportunities. To make this work, we need to combine traditional knowledge and science, technology and innovation. The Roca Brothers are part of this effort to diversify our diets and recover traditional crops, transforming them into something new, attractive and healthy. For example, Joan Roca contributed a quinoa salad with red fruits recipe to the International Cookbook for Quinoa entitled Tradition and Innovation. Ladies and gentlemen, as a final point, I would like to speak briefly on the kind of policies that can support a movement towards healthier and more sustainable and inclusive food systems. There are many different ways to do this, but now I want to emphasize the importance of family farming. Family farmers already produce most of the food consumed in the world. At the same time, however, over 70% of the world's food insecure people live in rural areas. Investing in family farming and small-scale production contributes to healthier and more sustainable and inclusive food systems, and also to improved food security and nutrition. Support can come in various forms through strengthening of farmers' organizations, facilitating their access to markets and financial services, ensuring access to quality seeds, agricultural inputs, and technologies that respond to their needs and build on the knowledge they possess. Finally, I want to emphasize that the benefits of supporting family farmers also has an effect on their communities. And there are ways to strengthen this positive impact, for instance, by linking family farming to school meal and cash transfer programs. This creates new markets for family farmers and ensures locally produced, healthy, and fresh meals for school children. Thank you for your attention. And thank you. Next, I'd like to call on Vinicius Pinheiro, Deputy Director at the International Labour Organization, the ILO, the office in New York. Please. Thank you so much, Mr. Chair. Thank you, SDG Fund, for this kind invitation. And thank you, Roca Brothers, for these very inspiring words. I represent the International Labour Organization, and our mission is to promote decent work for all. If we are serious about delivering on the sustainable development commitments, we need to break silos, think and act in an integrated way, exploring multidimensional policies that can boost simultaneously social inclusion, economic prosperity, environmental sustainability. The objectives of food security and nutrition, decent work, and inclusive growth are intrinsically linked and mutually reinforcing. On one hand,
the harmful impact of malnutrition on human capital, productivity, and growth is very well known. Poor diet of workers may cost countries up to 20% in productivity loss, either due to undernutrition or the excess weight and obesity affecting a significant number of people in both developed and developing countries. In some African countries, the impact of child nutrition on health, education, productivity costs around 15% of GDP. On the other hand, to be effective in reducing food insecurity, economic growth needs to be inclusive, reaching the poor through increased decent employment opportunities and higher incomes, in particular in the agriculture sector. It is estimated that every 1% increase in agricultural income per capita reduces the number of people living in extreme poverty by up to 1.8%. In addition, growth in the agriculture sector improves incomes and jobs in the farm sector and stimulates the creation and expansion of new non-farm income-generating activities in the rural economy. Dialogue's response to these challenges is rooted in the decent work agenda and entails strategies focusing on development and promotion of international labor standards, social dialogue, social protection, and employment creation. Let me just give you two examples. In Indonesia, for example, the decent work for food security, which is implemented together with FAO, aims at improving the functioning of agri-food value chains by tackling decent work deficits through the value chain approach from consumption, from production to consumption, using an integrated approach. It aims, it's focused on vulnerable and disadvantaged districts in Indonesia and promotes food security and sustainable reduction in poverty of rural communities. Likewise, in Zambia, working together with other agencies, the Rural Youth Enterprise for Food Security, which is a program supported by the Swedish government, seeks to generate poor growth among rural youth by improving the functioning of agricultural markets and supporting services, in particular SMEs. The ILO is ready to keep collaborating with our partners in promoting the joint objectives of decent work and food security. Thank you so much. And thank you. We'll move to some questions now that you've provided from the audience. We have a few extra minutes, so we were planning to end at 2:30. We'll go to 2:40. If you can stay with us, that would be great. I'm going to use this one question about whether you believe there's a place for technology of hydroponics, which is a specific question, in the production of food. To expand a little bit on that theme, I mentioned the relationship between technology and tradition in both the production of food and the quality of the ingredients that produces, but also in the goal of feeding more people and making food more accessible. If you'd care to comment, we'd love to hear what you have to say. Evidentemente no queremos renunciar al concepto de raíz, pero tampoco a la innovación, a la investigación y al diálogo con la ciencia para poder mejorar en intensidad de sabor de los ingredientes que tenemos en casa cuando cocinamos a bajas temperaturas, pero también desde un punto de vista del cultivo, y el cultivo hidropónico es algo que nos hemos planteado, que estamos investigando, que en la Masía, que es nuestro centro de innovación y en este caso concretamente Lois, que está aquí delante nuestra, pues está desarrollando un trabajo sobre conceptos hidropónicos. No queremos renunciar a nada y estamos observando que es una alternativa que puede ser interesante. Thank you, chef. Actually, I should say thank you, sommelier. There's a question from the audience about models of biodiversity. I know that increasing the biodiversity or not losing biodiversity is an important value and goal of yours. And there's a question about how we know, whether there's a methodology to assess it or to work in it, or I would expand that to say, where do you get the information that you form your values and your approach to these issues in a world full of information from so many different sources? Podríamos hacer esta pregunta, ¿no? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento y dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información? Intentamos seguir aprendiendo, sentirnos muy abiertos
a esa parte de conciencia. Cuando hablamos de conciencia también hablamos de filosofía y en todo caso pues también a estar atentos, no solo a conceptos que tienen que ver con el curar y cuidar a nuestro equipo a partir de gestión de las emociones, con psicóloga que tenemos trabajando con nosotros desde los últimos 2 años, sino también comprendiendo que tenemos que estar cerca de la filosofía y de los filósofos para poder aprovechar con mucha más integridad el momento que vive la gastronomía hoy. Es verdad que buscamos inspiración en gente. Antes he mencionado a Vandana Shiva, que es una activista india que ha sido de inspiración. También James Lovelock y Stephen Harding, desde Tierra Animada y La Tierra se Agota. Pero en definitiva muchísima otra gente que probablemente también con sus trabajos, como puede ser Wayne Dyer con Guerras Climáticas, o otra gente que habla, pues, como James Hogan, sobre la dificultad del cambio climático y esa parte de cómo va a ser la vida en este planeta si seguimos con este aspecto codicioso, ¿no? A subir a 2 grados, a 6 grados la temperatura, ¿no? En definitiva, saber que hoy ya la gastronomía no solo es cocina, sino que es conciencia. Thank you. I'll ask a question that has to do with, in some ways, the position you find yourselves in at the top of a list of the best restaurants in the world. And that is to say, we hear sometimes at the James Beard Foundation a little disheartening sense from chefs who are working so hard on these issues. Obviously, you have committed yourselves and will commit in the future to a tremendous amount of time and energy and effort in what is already a very busy, full, rich life as a chef, as a restaurateur in the world of hospitality. And so the question has come up, how might these efforts be recognized in ratings and systems and the Michelin Guide by critics, local newspapers? Is there a place for judging restaurants based on their commitment to these things in the larger question of gastronomy? Deberían existir más fórmulas para reconocer el trabajo de tantos cocineros y de tantas personas que están vinculadas en este oficio, ¿no? Es un oficio duro, ciertamente. Ha mejorado mucho en los últimos años, pero sigue siendo un oficio duro, con horarios largos y a menudo con tensiones, ¿no? en la cocina. Pero también es verdad que existen rankings y especialmente 50 Best nos ha permitido a nosotros estar en estas primeras posiciones y gracias a estar en esta posición de privilegio del número uno, hoy estamos aquí. Gracias a 50 Best estamos aquí. Gracias a los reconocimientos podemos usar nuestra imagen para reforzar discursos, para reforzar conciencias, para reforzar formas de hacer y también para dar visibilidad de alguna manera a todos los cocineros que están trabajando en las cocinas, ¿no? A veces nos toca ser representantes de los cocineros y hacer visible su trabajo, que es muy importante. Nosotros solos no haremos nada, pero sí podemos inyectar ilusión, pasión y dar visibilidad a más gente para que se pueda comprometer con estos proyectos en los que ahora estamos. Las listas siempre acabarán siendo injustas porque no pueden inhibir a todo el talento que hay muchísimo talento en las cocinas del mundo y mucho trabajo y muchísimo esfuerzo, ¿no? Ni las listas, ni las estrellas, ni las guías, ni la prensa puede reflejar todo lo que pasa, pero siempre hay detrás de todo esto buena intención, buenas ganas. Cada vez inspectores, periodistas más comprometidos con esas ganas de dar visibilidad y sobre todo de ser justos y de ser honestos con el reconocimiento hacia los profesionales que lo merecen, ¿no? I hope they're listening. I know some of them are here, actually.
We have a question from the floor about food waste, which you mentioned and some of our speakers mentioned, and how, from your perspective as a chef, you handle food waste in an environment where not necessarily you can serve everything that comes your way, or you might want to select things to separate for one reason or another. And also, if you take food waste in the system of production into account when you are creating a menu, looking for ingredients, taking your tours around the world. En los restaurantes de alta cocina se producen muchos desperdicios, ¿no? Es por esto que esa conciencia va muy directamente relacionada con nosotros, ¿no? Es una gran responsabilidad que tenemos, así que hemos emprendido varias medidas en nuestro propio restaurante, sobre todo para inspirar, para que sirvan de ejemplo, ¿no? Reciclamos hasta el agua de las cubiteras donde están... donde colocamos los vinos en frío en la sala, esa agua la reciclamos, la aprovechamos para regar nuestro jardín. De esta misma forma, hacemos compost con los residuos orgánicos para nuestro huerto. Y, como ha explicado Josep, recientemente hemos puesto en marcha un taller de vidrio que lo desarrolla una persona que viene de un centro de reinserción social para convertir las botellas de vino que se utilizan en el restaurante, para fundirlas, para trabajar el vidrio y hacer con ello platos para después servir la comida o objetos que se pueden llevar los clientes. No vamos a resolver el problema del reciclaje, pero si hacemos acciones concretas, podemos incentivar a otros a que lo hagan también, y si somos muchos haciendo esto, quizá podamos ser más eficaces, ¿no? Thank you. I think I'll end on a question that, of course, is in some ways at the root of everything that happens in this building, let's say, in this organization, and that is, what can the young generation do? Where the question as written is, for an upcoming generation that is now finishing education, where can they help the most? Where should they put their efforts? What can they do to help prepare the world for future generations starting out, rather than just the traditional form of cooking, staging, working with their head down? How can they put their head up, heads up? Bueno, tomando conciencia de en qué momento estamos, ¿no? En un momento en que el compromiso con la sostenibilidad, directamente en lo que nos ocupa, la alimentación sana, la cocina sostenible, es decir, haciendo visible un poco más todo este tipo de iniciativas que estamos promoviendo, que queremos promover, el del reciclaje, el de ver un poco más allá, que la alimentación no es solo comer, es además es influir, incidir en lo que compramos, en lo que compramos va directamente, implica una manera de entender la vida, de cultivar, de repercutir de alguna manera, y un poco esa amplitud de miras es la que creo que va a ponerse de relieve de aquí en las próximas generaciones, espero vaya. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. It's really a pity that we are not going to have more time just to discuss, but maybe the next action with the Roca Brothers and the Fund will be a kind of a seminar or a conference or something to have you here at least 2 days, 2-3 days, just trying to talk to you and to give the floor to everybody here in this room. So thank you so much, first, of course, to the Roca Brothers for being here, and congratulations again for the appointment as Goodwill Ambassadors of UNDP. Thank you also, Michel, for the work done, even if we change a little bit screenplay, let's say, sometimes, since we started our conversation to organize this event.
Also, thank you, the Ambassador of Peru, for being here. Also, the representatives of FAO, World Food Program, and also IFAD, and also the representative of ILO. So thank you so much for your patience here and for the time with us and for the work that we are doing together in the field. So thank you to all the UN agencies, colleagues from UNDP, and also from member states and from civil society that are here today. And also thank you to the team of the SDGF, as I say in the beginning, and also to the support team of the Roca brothers that are also here for all the work that they did in order to have the event today. So thank you so much, and congratulations to the Roca brothers.